¿Qué es la salud? ¿La salud es únicamente la ausencia de enfermedad? A través del tiempo se ha querido definir el concepto de salud. De hecho, en casi todas las lenguas hay vocablos afines a lo que en nuestro idioma se entiende como bienestar. Y bueno, entendiéndose con esto, que quien goza de bienestar, goza también de satisfacción, de cumplir sus necesidades básicas, y no solo eso, también de un buen estado físico. Bueno, por tanto, casi todos los profesionales de la salud sabemos o conocemos eh, lo que la OMS definió como salud, que es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad o invalidez. Parece que la salud es entonces equiparable a una vida placentera de bienestar físico, mental y social. Para entender más ampliamente el concepto de salud, Vamos a leer un artículo, o vamos a basarnos en un artículo que nos remonta a la antigüedad, y no solo a la antigüedad, también a la edad media, edad moderna y edad contemporánea. Pero empecemos con el antiguo Egipto. Se pensaba mucho en la muerte. Ellos comprendían su vida terrenal como si fuese una imagen fugaz del espectro que sería su vida eterna. El cuerpo humano, sus órganos y sus instintos correspondían a lo que ellos llamaban Ket. Ket, un ente inserto en el mundo físico, y éste a su vez cobraba vida gracias al K. Que el K era una fuerza vital con la que el hombre adquiría identidad. Y bueno, a esta potencia se superponía el Va, de origen divino, que por unión efectiva con su creador se convertía en lo que ellos llamaban AK. La enfermedad y la muerte eran condiciones inherentes a la naturaleza humana. La salud y enfermedad solo eran manifestaciones de un drama metafísico causado por entes externos o causas externas. En el antiguo Egipto se creía que la enfermedad y la muerte eran debidas a fuerzas extrañas, fuesen estos seres vivos o incluso seres demoníacos. Entre estos dos extremos, el tanto de la vida como de la muerte, la salud estaba subordinada a la interacción armónica de las fuerzas de la materia y del espíritu, en tanto que la gravedad de la enfermedad dependía del grado en que la armonía era trastocada. Ahora pasemos a las culturas mesopotámicas, donde prevalecía la idea de que las enfermedades eran el castigo de los dioses. Estos castigos de los dioses se imponían a los hombres que desobedecían las normas divinas, pero también creían que las patologías podían ser secundarias a algún maleficio de alguna persona malévola o incluso de algún demonio errante. Para recuperar la salud era necesario restablecer la armonía entre el dios ofendido y el hombre pecador. Interesante, ¿no? ahora pasemos a china donde se consideraba que la salud estaba vinculada a un ente inmutable y eterno conocido como tao en el tao absoluto reconoce el principio fundamental de la virtud y la vida y establece como meta suprema del taoísmo la inmortalidad corporal para lograr ese propósito considera necesario la observancia de leyes morales la exaltación mística y recursos mágicos además de alimentar el cuerpo que era el yang Zing, y alimentar el espíritu, que era el yanchen, y concentrarse en el uno, que es el cheu yi. Ahora pasando a la India, allí lo que más predominaba era la medicina ayurveda, que bueno, preservando la idea de que para entender las enfermedades es preciso reconocer que los elementos esenciales del cuerpo humano son los mismos del macrocosmos. Éter, que también es llamado vacío, fuego, agua, y tierra. La combinación de estos elementos en proporciones diferentes es lo que da origen a los órganos corporales. Es decir, el elemento que predomina en un órgano es el que define su función. Luego, en la cultura greco-latina, las ideas de Pitágoras de que el número marca el límite, el orden y la armonía del cosmos las aplicó también a los seres humanos y obviamente al concepto de salud. Él pensaba que todo es un número. Todo es armonía. Los hombres, los órganos y los miembros corporales son armonía. Por lo tanto, la armonía del todo y de sus partes es lo que genera en el hombre vida y salud. La desarmonía lleva, obviamente, a la enfermedad. Y posteriormente a la muerte. Se tenía el convencimiento de que la salud se encuentra en la medida, por lo que el precepto de mesura en todos los actos de la vida era una condición indispensable para conservar la armonía corporal o para rescatarla si ésta se llegara a perder. De hecho, Almeón de Crotona estaba convencido también de que la salud del cuerpo y del espíritu dependía de la isonomía. Entendida esta palabra como equilibrio, equidad, eh, armonía. La preeminencia de una sola fuerza sobre la otra es la causa de la enfermedad. Y bueno, tiempo después en la Magna Grecia, durante la primera mitad del siglo V antes de Cristo, Empédocles señalaba que los principios elementales del cosmos eran fuego, aire, agua y tierra, los que eran también las sustancias esenciales del cuerpo humano. Anaximandro había atribuido a estos elementos la cualidad de ser respectivamente caliente para el fuego, frío para el aire, Húmedo para el agua y seco para la tierra. De esta manera, Empédocles asigna al amor y al odio un papel esencial, pues él pensaba que la esfera primitiva del amor es la que mantiene la cohesión y la armonía de la que hablamos anteriormente de las sustancias esenciales. Pero cuando el nexo se pierde por predominio o por deficiencia, es a lo que llamaba eclipsis de alguna de ellas, entonces la salud se vería alterada. Y bueno, a los conceptos de Alcmeón, de que la salud es producto de la mezcla armoniosa de las cualidades asimétricas, y a los de Empédocles con respecto a la isonomía de los cuatro elementos, eh, más tarde, Pólibo incorporó la vieja creencia de la participación de los humores corporales en el proceso de salud-enfermedad. Pólibo, este protomédico, pensaba que el cuerpo humano contenía sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra es decir, los cuatro humores, y que bueno, son estos los elementos que entran en su constitución y explican sus dolores y su salud. Entonces la salud es primariamente el estado en el cual las sustancias se encuentran cada una en su correcta proporción, en intensidad y en cantidad, y la enfermedad aparece cuando alguna de estas sustancias se excede o hay deficiencia de alguna de ellas. Y bueno, mucho tiempo después, Galeno reafirmó y divulgó la manera de pensar de Pólibo, enriqueció con ideas originales la doctrina hipocrática y con experiencias propias acrecentó los viejos conocimientos de la escuela de cos fundada por Hipócrates. Él fue uno de los escritores médicos más prolíficos y sus numerosos textos ejercieron una influencia significativa en el ejercicio de la medicina por más de 1500 años. Nada más vean el impacto que tuvo. De hecho, él fue el que cimentó la identidad de la medicina occidental. Pero bueno, dejemos a la Edad Antigua atrás y pasemos a la Edad Media. Al desaparecer el Imperio Romano de Occidente, médicos árabes, persas y judíos resguardaron e impulsaron los conocimientos de la medicina griega durante toda la Edad Media. Médicos importantes en esta época fueron Races, Ali, Abbas, Avicena. Esto, en el este del mundo árabe. Por otro lado, en España teníamos a Abulcasis, Averroes, Abenzoar y el judío Moisés ben Maimón, mejor conocido como Maimónides. Y bueno, los médicos árabes y judíos continuaron siendo líderes en la medicina occidental hasta la fundación de la Escuela de Salerno, la que retomó la idea grecolatina de fomentar la salud mediante preceptos higiénicos lo cual divulgó en un manual de salud conocido como Régimen Sanitatis Salernitatum. Y ahora pasemos a la Edad Moderna. El concepto decimónico de salud y el ejercicio de la medicina continuaron sustentados en las ideas de Hipócrates y Galeno. Sin embargo, en el umbral del Renacimiento, contagiado por los descubrimientos de los nuevos continentes, por la revolución de las ideas y el resurgimiento de las artes, Paracelso observó cierta analogía entre los procesos fisiológicos y patológicos con algunas reacciones químicas. Él se preguntaba si era posible explicar los mecanismos de enfermedades en términos químicos. En otras palabras, él creía que los órganos corporales encontraban tres principios físicos. Estos principios físicos eran el combustible, el volátil y el incombustible. Y bueno, a estos principios les dio el nombre simbólico de azufre, porque arde, mercurio, porque echa humo y sal porque permanece en las cenizas supuso que estas sustancias eran los elementos químicos que integran el cuerpo humano pero además supuso la existencia de un principio vital al que llamó archeus entonces para Celso para explicar el mecanismo por el cual los hombres adquieren una enfermedad desarrolló un sistema integrado por cinco entes que son ens veneni ens astrale ens naturale y ens espirituale Ah, y me estaba faltando uno, el más importante, ENS DEI, el que es atribuible a Dios. Y bueno, más adelante, desde la perspectiva de Claude Bernard, la salud depende del funcionamiento armónico de los órganos y los sistemas corporales. Por eso consideraba que la salud del hombre depende de una relación necesaria de intercambio y equilibrio. Esto al interactuar con fuerzas físicas y objetos materiales, sustancias químicas y seres biológicos del ambiente externo. Y bueno, llegando a la época contemporánea, tenemos que específicamente en el año de 1938, la salud es vista como un estado de relativo equilibrio de la forma y función corporal que resulta del ajuste dinámico del organismo ante fuerzas que tienden a alterarlo. De hecho, en la década de los 30, pero del siglo XIX, Walter B. Cannon pensaba que la salud depende del equilibrio armónico de todos los elementos que dan cohesión a la sociedad. Ya dándole un sentido más, pues obviamente social, al término de salud. Y ya en el siglo XXI, en Yakarta, en 1997, se estableció que los requisitos para la salud de una población son paz, vivienda, educación, seguridad social, relaciones sociales, alimentación, ingreso económico y empoderamiento de la mujer además de un ecosistema estable, uso de recursos sostenibles, justicia social, respeto por los derechos humanos y equidad. Entonces bueno aquí pudimos ver en este artículo cómo se exponen los diferentes, eh, los diferentes conceptos de salud a través del tiempo y a través de las diferentes culturas. Y pues bueno, me gustaría saber su opinión. Para ustedes qué es la salud?